Buenas, buenas. Hoy sí, hoy nos vamos a enfrentar a los 15 Smash de Carlos Burger. Así que ponete cómodo que se viene otro video épico, sí, acá en Buenos Aires. Estamos paseando, sí, sí. I'm just a Voy a pedir estas donas, una de cada una puede ser. De la rellena. Exactamente. O sea, esta de chocolate negro, esta de pastelera, frambuesa y dulce de leche. Bueno, yo no sé si esto va a durar mucho, si va a durar poco. Estoy acá dentro del shopping, no debería estar comiendo ya que yo en una sola voy a estar comiéndome una hamburguesa de 15 pisos, pero no podía no tentarme. Mirá lo que tengo acá. Unas donas de primavera. Ayer fue la primavera y donuts, o no sé cómo se dice, hizo estas donas especiales y yo tenía unas ganas de probarlo y la voy a compartir con ustedes. Vamos a arrancar por esta dona rellena de chocolate. A ver qué onda. No, está muy buena, mal. Lo que sí, no tengo nada para tomar, soy más boludo. Está zarpada en relleno, mal. Voy a seguir por esta que supuestamente está rellena de frambuesa. Tienen buena pinta, están suavecitas, le tengo fe. Oh, esta está re zarpada, mal. Están zarpadas en relleno, mal, zarpado. Están muy buenas. Justo acá se ponen a hablar esto, sí, justo acá. Hombre precavido, vale por dos. Así que bueno, después vamos a seguir por... Supuestamente está rellena de dulce de leche. Está bueno, o sea, el dulce de leche no falla nunca. Opa, encontramos oro. Capaz el relleno que tiene, no, está muy bueno. Qué cosa del vino y el dulce de leche, loco, no falla nunca jamás. Esta está muy piola, la verdad está muy piola. La última, la de crema pastelera, porque sí, yo amo la pastelera. No sé vos, ¿a vos te gusta la pastelera? A mí me encanta. Qué cosa del bien la pastelera, la puta madre, está zarpadísima. Está rellena de los dos lados, una cosa de loco. Tiene pastelera, no sé, como para dos donas. Tan rica, tan suavecita, tan fresca. La verdad están muy buenas. El último pedacito, por ustedes, el último pedacito. La mejor, la de pastelera, la dulce de leche, la de frambuesa y la de chocolate. La de chocolate se apaga. Y bueno, me voy a ir a caminar, vamos a hacer hambre y nos vemos en un rato en lo de Carlos. Sí, ahí sigo caminando, estoy sentadito acá, tranqui. Tomando agüita, ahí seguimos. Sí, sí, señores, estamos acá en Carlos Burger. Llegó el momento, ya no hay más vuelta atrás, no se puede salir corriendo. Llegó el momento de enfrentarse a esa hamburguesa de 15 Smash. Estoy cagado porque siempre me cago para los retos. Así que vamos para adentro, que se viene el video muy picado. Bueno, ya estamos acá. Encima nunca me la pintan fácil, a mí me la hacen difícil. No sé qué quiere que coma después de esos 15 Smash. Así que para mí vas a tener que ver el video entero, porque no se sabe qué va a pasar, si voy a terminar, si no voy a terminar, si me voy a morir, qué va a pasar. Así que ponete cómodo, en un segundo para vos y un par de minutos para mí. Vamos a traer esa hamburguesa gigante y acá se pudre todo. Pero mientras tanto, ¿sabes qué puedes hacer? Ahí abajo puedes suscribirte, activar el like, compartírselo a tu abuelo, a tu tío, hacer todo lo que se hace en esta plataforma cochina. Bueno, anda, hacelo, que yo voy a buscar la hamburguesa. Knees. I'm addicted to her, need her touching me, 'cause she got a bad little waist and we tearing down this place off the liquor. Ahí viene Carlitos con esta bomba, mirá lo que es. Tengo mucha gente del otro lado, nunca tuve tanto público, pero bueno. Acá tenemos 15 Smash, 15 fetas de queso. Costra en esta hamburguesa no va a faltar. Voy a intentar comerla, hacer lo mejor que puedo, porque otra cosa no sé hacer. Voy a servir coquita. ¿En cuánto la termino? Sí. 10 minutos. 19. No sea malo. Sí. 19, yo digo 19. La primera vez que voy a comer con tanta gente mirándome, ¿eh? Y dale. Pará, que el primer bocado lo voy a disfrutar. ¿Estamos listos? ¿Sí? Sí, vamos. Pará, que lo quiero disfrutar. Mirate esa costra ahí. Aprovecho y que arranque la engordación.
Hola gente, ¿cómo andan? Esta hamburguesa estaba tremenda, bien jugosa, muy bien de sal. Teníamos 15 smash de 90 gramos, eso quiere decir costra, crocancia de loco. Está muy caliente, Dios. Separo los smash para ver si bajo un poco la temperatura porque la verdad me estaba quemando vivo, pero no iba a aflojar el ritmo. Entre fotos y video, la hamburguesa tenía varios minutos hechas, pero así todo estaba muy difícil comerla, muy muy caliente. Che, pará, está buena. Está rica, está muy buena. Ahí sigue, pará. El último pedazo. Comiendo rápido y caliente, igual esa hamburguesa era un mil, estaba tremenda, me encantó, la verdad Carlos, estaba de puta madre. Muchas gracias por escucharme y te dejo con el video. Yo estaba muy rica. Ay, no me voy a morir ahora. La verdad estaba tremenda. Muy rica, buena costra, sabrosa. Estaba muy caliente, si no lo hubiese bajado en un poquito menos. Perdón, se está acomodando todo ahí adentro el quilombo. Ah, gracias a Carlos por prestarnos el lugar, por hacer la hamburguesa y por la buena onda de siempre. Si andás por Microcentro tenés que venir. No seas boludo, vení que vas a probar la mejor hamburguesa de Microcentro. Haceme caso y si venís, nos etiquetás a los dos, te voy a dejar las redes ahí abajo. ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? Sí, volví yo otra vez. Me trajeron otra, el postre, porque un gordito siempre come postre. En este caso va a ser otra hamburguesa que es la Godzilla. Atento que te voy a decir qué tiene. Cagué porque yo no sé leer, pero le voy a meter onda, OJ. Godzilla. Pan de papa, 2 medallones de carne de 120 gramos. Cebolla encurtida, 3 fetas de queso emmental y salsa Godzilla que pica. Sí, señores. El postre es picoso, como ella que te tiene cagando. Bueno, no voy a correr. Voy a terminarla. Ya no puedo ni hablar. Voy a intentar terminarla. Te la presento, Godzilla, gente Godzilla. Vamos por el postrecito. Aprovecho. No, qué amado. Mira, ahí pica. Si estás apurado, sentate porque yo voy a tardar en esta, no soy boludo. Pará, acá dice 2 medallones. Tiene 3 de 120 gramos esto. Me la hijo de mil. Dios. Bueno. Está muy buena la concha de la lora. No, está zarpadísima. Busquémosle lo positivo, porque yo antes no hablé y ahora sí estoy hablando, podemos interactuar, conocernos. Contame tus problemas. ¿Te siguen cagando vos? ¿No? ¿Sí? ¿Tal vez? Picosa y con esa jugosidad, esta hamburguesa era muy del bien. Tiene 3, ¿eh? Mirá que no terminé el preescolar, pero sé contar, ¿eh? Escúchame bien lo que te voy a decir. Carlos Burger es un lugar que tenés que probar sí o sí si andás por Microcentro. Ahora sí, esta vez me voy a despedir, en serio. Ese fue el postrecito, para que lo tengo. Ahora sí, chau. Terminé. Espero que no traiga más, ¿no? No hay otra por ahí, ¿no? Así que bueno, este fue el video con postrecito y todo. Ahora sí, no te jodo más. Nos vemos la próxima. Pará, mirá. Pegué brownie, papá.